Qué lujo que nos damos en este programa de día viernes. Próximo invitado, el mejor de mañana, Iván Noble, con ustedes, señoras y señores. Bienvenido, Iván. Gracias por venir. Perfecto. Un placer recibirte por acá. Gracias por tomarte este ratito de venir a visitarnos. Al contrario. Ya tomé mate. Sí. No sé si no hago cargo que en un rato. Sí, es verdad. Y con las canciones de los mundiales. Claro. La de Italia 90 dijiste que te gustaba. Esa me la acuerdo mucho. Bueno, claro. Podemos ahí hacer dúo. Ahí está. Ahí tenés. Que vos no había nacido, pero yo sí. Hacía mucho que había nacido. Y, claro. Bueno, Iván, gracias por venir. Estás en la provincia de Mendoza para presentar tu show mañana sábado en Bodega A16. ¿Cómo se viene eso? Y se viene muy bien. Ya lo hicimos el año pasado. Viste que, bueno, ustedes tienen una ciudad tan hermosa, una provincia tan hermosa, que tocar al aire libre siempre es como una bendición. Viste que tenés el cuadro de fondo de la montaña. Bueno, yo el año pasado, no necesitas escenografía. Exactamente. Claro. Mientras cantaba, aparte el A16 es muy lindo. Sí. Esto es como el concepto del sunset que se dice claro, ahora, ¿no? A full. Y yo hago un show acústico, piano, guitarra. Y estaban las estrellas, la luna, y yo dije, vinito por hay medio. Que volver cuanto antes. Vino por medio siempre. Así que mañana, a partir de las 8 de la noche, estaremos de nuevo ahí. Casi como en plan de peña, ¿viste? Claro, me gusta. Guitarrera. Eso, bien, bien íntimo, ¿no? Eso íntimo está bueno. y con canciones viejas, nuevas. Un repaso por toda tu carrera. Sí, algo así. Bueno, y qué carrera, ¿no? Porque hay que hablar de la trayectoria de Iván. Bueno, primero con Los Caballeros, que están ya cumpliendo 30 años de aniversario. Después a full con tu carrera como solista. Hay muchísimo por cantar. Espero que todavía haya bastante por cantar. Sí, con Caballeros el año que viene cumplimos, como decís vos, 30 años del primer disco. Ajá. Pero sobre todo 25 años del disco La Paciencia de la Araña, que era como el más emblemático, el que tenía antimorocho, oxidado. Así que el año que viene vamos a hacer una celebración que ojalá nos traiga a Mendoza. Qué lindo. Y volviendo hay muchas chances. Sí. Bueno, así que ojalá que sí. Ojalá que estemos en Mendoza. ¿Qué es lo que más te gusta, Iván, de Mendoza? Porque sabemos que venís seguido. ¿Qué es lo que más te gusta o te trae de la provincia? Y voy a parecer muy tribunero diciéndolo, pero la gente es... Ustedes siempre son... por lo menos conmigo, mucho más amables de lo que merezco. No, y qué sé yo, la tierra, el terroir, el vino, la gente. He hecho muchos amigos en todos estos años. Mucha gente del vino que conozco, mucha gente divina y de la cual aprendo todo el tiempo. Y además cada vez que vengo a cantar, de verdad, me pasa eso. Levanto la vista y si es al aire libre, es una hermosura. Me gusta mucho venir. Es más, a veces vengo y no a cantar, vengo así de civil. A disfrutar. Claro, a turistear. Está bueno también. Iván, hablábamos de todos estos años de carrera, de trayectoria, en tu carrera solista, con Los Caballeros también. Volviendo la vista hacia atrás, ¿qué sensaciones te encuentran cuando pensás en todo el camino recorrido? Decís, wow, mirá hasta dónde hemos llegado y que tengo el privilegio de seguir haciendo mi música y seguir haciendo lo que me gusta después de tanto tiempo, ¿no? Esa es la palabra que uno... Privilegio, yo me siento un privilegiado. Vivir de la música no es fácil. Gente muchísima mejor que yo no puede vivir la música. Y yo, nada, a fuerza de suerte, de labor y de perseverancia, hace ya muchos años que vivo de las canciones que escribo. Y me siento un tipo bendecido. O sea, levantarse a la mañana no suena el despertador. No tenés jefe. No tenés que ponerte corbata. Sos claro. Tu propio jefe, que eso a veces también es un problema, pero no importa. No tenés que ponerte corbata para ir a laburar. Podés beber mientras trabajás. Qué lindo. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, igual acá también, esto no es agua. La vodka. Qué lindo. Privilegiado. Sí, privilegiado. ¿Y qué opinás, digo, de las nuevas generaciones de la música argentina? Porque hace poquito te juntaste con Roger King para reversionar este tema tan emblemático que es Avanti Morocha. ¿Cómo se dio esa colaboración con Roger? ¿Te gustó por ahí estar en contacto con los nuevos pibes, ¿no?, de la escena argentina? Me gustó mucho porque son... Yo conocía de nombre a algunos de ellos y porque mi hijo que tiene 17 años escucha. Claro, te gusta esa música, claro. Claro, y ese fue como mi primer contacto fue eso, mi hijo mostrándome
y me propusieron hacer el este mashup, que se sí, le dice así, claro, con Roger, y nos encontramos a ver qué nos pasaba cuando nos encontramos, porque y en la música lo primero y fundamental que tiene que ocurrir es eso, que tengas buena onda, buena claro, vibra, como se dice y si, ahora. Si no, no fluye. Nah, si y no, deja no, de ser orgánico, súper forzado. Exactamente. No está bueno. Pasó eso. Eres un pibe divino. Me dijo que quería cantar Anti Morocho. Yo le dije, otra vez. Ay, entonces, pará, ¿te la requeman con esa canción? No, es no, como no, que... no, 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 pero digo, comemos a grabar, digo, yo a grabarla de vuelta. Sí, como... Le dije, bueno, pero cantala casi toda vos. Ajá. Y me dijo, sí, porque es una de las canciones favoritas de mis papás. Oh. Y ahí ya me claro, te compró. Me conquistó. Y sí. Y estuvo bien. Tema que es infaltable en una guitarreada, ¿eh? Eso es lo que tiene esta canción. Bueno, viste que las canciones que pasan años y años y siguen estando, también es una bendición tener las canciones populares que uno nunca sabe por qué ocurren. Uh-huh. Y aparte van pasando de generación en generación. Sí, marca. ¿Cuál? O sea, vos en ¿cuántos años ya tienes? ¿En qué año naciste? En el 98. ¿De qué? Bueno, mira, en el año de la canción. Claro, fíjate. O sea, mientras yo estaba componiendo la canción. Entonces, mi madre me estaba dando el estaba ahí. Te estaba dando el biberón. Mirá qué loco. Y que pase tanto tiempo y sí, que siga. Y que bueno, y que vuelva a sonar en las radios por esta reversión. Sí. La verdad que es muy bonito lo que sí, estuvo bien. Y aparte me parece que siempre tener curiosidad por lo que hacen los pibes nuevos, ¿no? Claro, la juventud. Me parece que siempre está bien. Hay una cosa que antes tenía el rock, que por suerte ya creo que no, que era como de siempre de desconfianza. Y de como mirar, de subestimar lo que venía. Subestimar tipo, y como de desconfianza. Y como, bueno, que eso nos pasó a nosotros al principio. Es que es un problema. En general las generaciones, cuando se ponen grandes, tal vez por la cuestión de que van perdiendo la frescura y todo eso, desconfían de los pibes, ¿no? Claro, se ponen pero nosotros, estos pibes no saben lo que es la música. Yo escuchaba música con mis amigos, escuchaba los discos. Bueno, cada uno, las épocas tienen sus formas de consumir música. Claro. Y bueno, ahora están las plataformas digitales y los pibes. Imagínate cuando yo empecé a hacer música. No era que podías colgar tu canción y que te escuche en Corea. Y no existían las redes sociales, no existían redes sociales. Existían los millones de views. No, claro. Y ellos son hijos de esta época y lo aprovechan muy bien. Y aparte son gente muy apasionada por lo que son pibes muy apasionados. Tienen otro sonido, otra musicalidad, pero son, me parece que están fenómenos. Iván, y con esa cabeza de artista, justamente, ¿qué te inspira? ¿Qué te mueve? Y quién sabe, nunca se sabe del todo tampoco. Hay una frase de un tipo que me gusta mucho, que es un gran escritor de canciones, que se llama Leonard Cohen, que yo siempre la uso cuando me preguntan esto, porque una vez le preguntaron a él, ¿de dónde salen las canciones? Y él dijo, si yo supiese de dónde salen, me compraría un banquito e iría a la esquina de ese lugar y me sentaría todos los días a encontrarlas. Es muy difícil, no sé. En general, lo que pasa es que lo primero que ocurre es como una cosquilla que decís, tengo ganas de decir algo, ¿no? Y agarrás una piroma, una guitarra, un piano y empezás como a canturrear y por ahí tenés una primera frase. Por ahí tenés el título de una canción que todavía no tiene ni melodía. Pero es bastante misterioso. Lo que también pasa es que después de tantos años de hacer canciones, también está la sensación de que ya más o menos todo uno ya lo dijo. Eso puede ser un problema o no. Claro. Si te angustia eso de decir, bueno, y te bloqueas, no haces nunca más una canción. Y si entendés que bueno, que las canciones al fin y al cabo es un oficio como el de carpintero, como el de médico, como bueno, el de médico es mucho más difícil. Y el de carpintero tal vez también. Es un oficio, tenés que sentarte y hacerlo, ¿no? Por supuesto. Y a veces estás más inspirado y con la práctica le dará mayor celeridad y va saliendo más fácil y va fluyendo un poquito más. La práctica te da oficio. Sí, claro. Eso no quiere decir que después, o sea, vos me encerrás a mí ahora en la sala de maquillaje y me decís, hasta que no hagas una canción no salís, y a la hora salgo. Claro. Pero salgo con una canción que probablemente tampoco me guste no mucho. No la sientas. Claro. Pero está el oficio, ¿viste? Tal cual. Lo otro, eso de que te emocione a vos y de esa manera tal vez emocione a los demás, eso ocurre cada tanto.
No siempre. Me encanta. Vamos a recordar y hacer esta invitación a todos los que nos estén viendo a esta hora de la mañana para contarles que Iván se va a estar presentando en la bodega A16, que es en la calle Cobos de Pedriel, para que tengan en cuenta, una bodega hermosa con este show, como nos comentaba. Íntimo, más como de fogoncito. Exactamente. De vinito, con ese concepto de amigos, de fogón, vino, estrellas. Qué lindo. Canción acústica, piano. Es mañana a las 21 horas. Ahí tienen la información en pantalla donde dice Passline. Bueno, esa es la página donde te vas a tener que meter allí en internet para poder comprar tus entradas y vivir este show único, esta hermosa propuesta. Iván, un placer charlar con vos. Es igualmente muy bonito cuando los artistas vienen y se puede dar, sí, esto, ¿no? De que sea una charla de amigos, una charla muy de café. Muy relajada. Tal cual. Para, ¿y no voy a cantar la del mundial con vos? Sí. Canta para todo el país. El ay, tema del mundial de los 90. Lo hacemos. Iván Noble. ¿La hacemos? Sí. ¿La vas a cantar con nosotros? Yo hasta donde me acuerdo la canto. Vamos, pero pues si no buscamos la letra acá en el... Pero este va a tener la letra en el... Ah, vamos a poner la letra en la pantalla. En principio me acuerdo. Atención, hoy teníamos desafío de karaoke. Se suma invitado del mismo momento. Lo que hace que yo me quiera ir a mi casa. Mirá, mamá. Hoy, karaoke especial mundial con nada más y nada menos que Iván Noble. Vengan para acá, por favor. Hay que pararse y todo. Sí, sí, sí. Hay que pasar al escenario, Iván. Bien. Iván, te contamos. Nosotros siempre hacemos karaoke. Venga, venga. Y nos caracterizamos por ser muy malos. Hoy es la primera vez también. Ladramos. Que nosotros va a salir bien. Clarita es la que la rompe y con bien. Lucas hacemos lo que podemos. Okay. Ok. Nos vamos pasando mic. ¿Quiere no, cantar usted, no, adelante. Con Lucas nos miramos. Ok. Vamos a poner la pista. Acá tenemos la letra con Iván. Vamos a ir chusmeando bien con el yo mejor italiano. No me acuerdo. ¿Te acordás? Sí. Okay, ahí está, si no, en la pantalla. ¿Quieres darle ese mic a Iván? Ok, permiso. Dale. Música, maestro. Vamos. Anda, ¿no es esto? Anda, anda. Nosotros bailamos la las manos. No, bailar a mí no me pida. No, no. Eso lo hacemos con Lucas. No, se lo busco. Es la tonalidad, ¿no? Es la tonalidad original. Sí. Se viene. Forse non sarà una canción. Qué lindo. A cambiar le regole del gioco. Voy. Ma voglio viverla così questa avventura. No sé lo que dije, pero me gusta cómo suena. Senza frontiere e con il cuore in gola. En la garganta, claro. El mundo es una giostra di colori. El viento acaricia la bandiera. Dice, arriba un brivido y te trascina via. Muy bien, muy bien. El scioglie en un abrazo la folía. Y vamos todos. No te vayas. En el occhi tuoi voglio di vincere un'estate, un'avventura in più. Bien. El mejor. Muy difícil la tonalidad. Sí, forzadísima. No, no, estuvimos muy bien. Es el mejor muy bien, para vos en el que hemos jugado. Gracias, público. Que... ¡ay, nos revolean una pelota! ¡Chicos! ¡Qué lindo todo! Pará, Clarita, esto significa genio, Iván, gracias por que por Iván favor. Noble ganó cucharear lo que quedó del tarro de leche condensada. ¡Es el premio! El premio. Gracias, la leche condensada se la guardan ahí las chicas en la cocina. ¡Qué genio, Iván! Gracias. No, tenemos por otro favor. Premio. Un aplauso para nuestro invitado. Te espero mañana en la bodega, viste a cantar. La hacemos juntos. Pero la de esta. La del mundial, dale. La bajamos un poquito la tonalidad porque sí, por estaba favor. Ahí difícil favor. La cuestión. Y vale, no, acá igual, tenemos un regalito real. Vos, obviamente en Kimia Wines. Un vino muchísimas para que disfrutes. Si estás en Mendoza. ¿Qué te parece? Mejor con vino. Muchísimas gracias. Gracias. Un aplauso para Iván Noble. Hemos charlado de todo, hemos
cantable karaoke, ¿qué más le vamos a pedir? Un placer. Gracias, Iván. A usted. Gracias. Invitación para todos los que lo quieran ir a ver mañana sábado en Bodega A16 en la calle Cobos de Pedriel. Pueden conseguir sus entradas en Passline y disfrutar de este show íntimo con la música de Iván Noble en vivo.